En este programa, los mitos, las leyendas y los cuentos van a tener un lugar especial. ¿Por qué esto? Pues porque, como decía Carl Gustav Jung, el genial psicólogo suizo, el mito, y por extensión podríamos decir cualquier relato tradicional, tiene un efecto directo sobre el inconsciente, con independencia de si se comprende o no. Otro importante erudito del siglo pasado, Claude Lévi-Strauss, diría taxativamente que lo que pretendo demostrar, por tanto, no es cómo los hombres piensan en los mitos, sino cómo operan los mitos en la mente de los hombres sin que estos sean conscientes de ello. Podríamos citar a otros muchos grandes sabios de nuestros tiempos, que afirmaron que los mitos, las leyendas y los cuentos se hallan en la base del auge y la caída de toda civilización. Pero tenemos muchos programas por delante para hablar de estas cosas. Simplemente escuchemos una historia y dejemos que esta opere su magia en nosotros. Os invitamos a escuchar un mito griego, la dura, aunque hermosa historia de Mestra, la hija del rey Erisictón de Tesalia. Erisictón, rey de Tesalia, nunca había sentido el más mínimo respeto por los dioses. Es más, los despreciaba en público. Para él, solo existía el mundo de los hombres, y ese era un mundo que conocía bien y dominaba. Un día pensó en hacerse un gran salón de banquetes en el cual hacer ostentación de su poder y su dominio. Y no sabiendo de dónde obtener vigas lo suficientemente gruesas como para sostener el techo de una estancia tan amplia, a Erisictón se le ocurrió la idea de talar la arboleda sagrada de la diosa Deméter. Las gruesas encinas del bosque de la diosa habían sido plantadas por los pelasgos, un pueblo antiguo y primitivo que había habitado en tierras de Grecia antes de la llegada de los helenos. Sí, pensó Erisictón, esos viejos árboles me proporcionarán las vigas que necesito. Reunió una veintena de sus hombres más fornidos. Les ordenó que se pertrecharan con hachas y sierras y partieran hacia el bosque sagrado. Cuando le vieron llegar, las dríadas de la arboleda se alarmaron. Aquellas hachas no parecían traer nada bueno. Cada encina estaba al cuidado de una de esas ninfas amadríadas y su conexión con el árbol era tan íntima y tan profunda que la muerte de éste solía traer consigo la muerte de la ninfa que lo cuidaba. Erisictón desmontó y se adentró en la arboleda empuñando un hacha, y en ese momento cayó un extraño silencio sobre toda la región, mientras una tenue y misteriosa brisa agitaba las hojas de los árboles. Los hombres del rey de Tesalia se acobardaron ante lo que se les antojó como un mal presagio y no se atrevieron a entrar. Pero Erisictón, al verles temerosos de los dioses, montó en cólera y, lanzando imprecaciones, agarró por sus correajes a los más aguerridos de ellos y les obligó a entrar en el espacio sagrado. Fue entonces, con el alboroto de sus maldiciones, cuando la vieja sacerdotisa de la arboleda, Nisipe, salió al encuentro de Erisictón. «¿A qué estas voces, mi señor?», preguntó Nisipe al reconocer al rey de Tesalia. «¿Acaso queréis ofender a la diosa con vuestros gritos en este lugar sagrado?». Erisictón se volvió furioso hacia la sacerdotisa. «¿Quién teme a vuestra diosa?», le espetó con el más profundo desprecio, para anunciarle a continuación. «Hemos venido a llevarnos los árboles de este inútil santuario, para darles utilidad en el techo de mi nuevo salón de banquetes, de modo que apartaos y no molestéis». «¿No os atreveréis a hacer algo así?», gritó Nisipe sumida en la confusión. «¿Ofenderéis a la diosa? ¿Os maldecirá? Con sus maldiciones haremos un estofado para mis invitados el día que inaugure mi salón», respondió Erisictón con una mueca. Y sin mediar más palabras, se dirigió hacia la encina más antigua y grande de la arboleda, y sin más contemplaciones, le hendió el hacha en lo más grueso del tronco. Algo parecido a un alarido se escuchó en toda la región, y los soldados del rey de Tesalia se encogieron atemorizados, pensando que estaban siendo cómplices de un sacrilegio.
Pero Erisichthon no se arredró ante el misterioso grito. Al contrario, aquello pareció incitarle a extraer el hacha con un tirón salvaje y volver a hendirla aún con más furia. Borbotones de sangre comenzaron a brotar de la vieja encina sagrada, mientras Nisipe gritaba horrorizada, y el rey volvía sobre sus hombres para obligarles a entrar en el lugar y talar todos los árboles del lugar sagrado. ¡Hombre estúpido!, le increpó finalmente la sacerdotisa perdiéndole el miedo. ¿Cómo te atreves a hacer esto? ¿Quién te crees que eres? Al lado de la diosa tú no eres más que un alfeñique, un muñeco inerme. Existen reinos que tú desconoces, reinos a los que vas a causar un terrible daño. Pero Deméter no te lo perdonará. ¡Cállate ya!, gritó Erisichthon mientras la derribaba al suelo con un brutal bofetón. ¡Entrad de una vez y comenzad a talar los árboles!, ordenó a sus hombres, loco de furia. Y estos, teniendo la cólera inmediata de su rey más que los malos presagios o una posible maldición futura, se plegaron a su mandato. Pocos días después, de la arboleda sagrada de Deméter no quedaban más que unos enormes y dramáticos tocones. De las ninfas, solo quedaba el dolor de una existencia de siglos súbitamente cercenada. Erisichthon construyó finalmente su salón de banquetes y se jactó ante sus invitados de haber talado la arboleda sagrada de Deméter. «La diosa, si es que existe, no se atreverá a tocarme», les dijo mientras levantaba su copa de vino, «pues ya sabe que quien manda en Tesalia soy yo». Y lo cierto es que, por muy furiosa que estuviera, Deméter no podía hacer caer sobre él la maldición que, según ella, merecía por su sacrílego acto. Deméter pensó en castigarle con un hambre inextinguible a cuenta de su salón de banquetes, pero ella era la diosa que cuidaba de dar alimentos a los seres humanos y no debía ni podía hacer algo contrario a su propia naturaleza. Sin embargo, la soberbia de Erisichthon no había pasado desapercibida entre la comunidad de los dioses y las diosas, y la esquelética Limos, daimon del hambre y las hambrunas y engendro de Eris, la discordia, acudió en ayuda de Deméter. Limos se introdujo una noche en la alcoba de Erisichthon y se metió en el vientre del rey de Tesalia mientras dormía. Finalmente, la maldición había caído sobre Erisichthon, quien a partir de entonces jamás volvería a sentirse saciado, por mucho que comiera. ¿Qué fue de Erisichthon, el rey de Tesalia? Lo averiguaremos más tarde, a lo largo del programa, y conoceremos también a Mestra, la hija de Erisichthon, que sufrió las consecuencias del grave error de su padre e intentó restablecer el equilibrio destruido. Bien, habíamos comenzado el programa poco después del comienzo, vamos. Habíamos comenzado con una historia, un mito griego de la colección de historias de la Tierra. Así que
como lo hemos dejado a medias, vamos a volver con él. Volvemos con el relato de Erisichthon, rey de Tesalia, que habíamos dejado pendiente al principio del programa. Erisichthon había cometido un grave sacrilegio al talar la arboleda sagrada de la diosa Deméter, con el fin de hacerse vigas para su salón de banquetes. Y Limos, Daemon del hambre y las hambrunas, había lanzado una maldición sobre él, que a partir de entonces jamás volvería a sentirse saciado, por mucho que comiera. Vamos con el final del relato. Aquella misma noche, Erisichthon se despertó hambriento y bajó a las cocinas de su palacio para atiborrarse con lo primero que encontrara. Pero cuanto más comía, más hambre sentía. Así, su vida se convirtió en una pesadilla por intentar aplacar el hambre. Y su ansia por engullir todo cuanto caía en sus manos le llevaría con el transcurso del tiempo a dilapidar su fortuna y perder la corona. Al final, aquel hambre insaciable que le corroía las entrañas y le había llevado a la miseria y a la desesperación, le llevó a vender a su propia hija Mestra como esclava, solo para poder disponer de algo más de dinero con el cual comprar comida. La joven, mientras se hallaba a la espera de embarcar rumbo a un lejano mercado de esclavos, invocó al dios Poseidón, señor de los mares, rogándole que la liberara de su triste destino. El dios marino se apiadó de ella, y ondulando las olas junto al muelle, le indicó que le concedía el poder de cambiar de forma a voluntad, para que así pudiera escabullirse del comerciante de esclavos. Ya se dirigía este hacia el grupo de esclavos donde se hallaba Mestra para obligarles a subir al barco, cuando la joven pensó en transformarse en un estibador del puerto, y su pensamiento se convirtió en realidad. Mestra sintió como su carne se volvía tirante y su piel se resecaba, mientras su mirada, ahora dura, buscaba algún fardo que cargar en las cercanías. Y así, portando sobre sus fuertes hombros una bala de lana, se escabulló del muelle y del puerto sin que el comerciante de esclavos acertara a discernir qué había pasado con la hermosa muchacha. Regresó a la humilde choza donde vivía ahora su padre, apiadándose de él en su desgraciado sino. Pero el maldito Erisichthon solo vio en ella la posibilidad de obtener más dinero volviendo a venderla como esclava. De este modo, Mestra estuvo yendo y viniendo entre distintos mercaderes de esclavos y su padre durante meses, transformándose con el fin de escapar cada vez en un ser distinto, en una becerra, en un ciervo, en un ave. Mestra, compadeciéndose siempre del hombre que le había dado la vida, regresaba una y otra vez a su lado para ser vendida de nuevo por este a otro mercader de seres humanos. Finalmente, hastiada de tanto ir y venir entre su padre y los comerciantes de esclavos, regresó un día con su padre bajo un aspecto reconocible para él, solo para encontrárselo, agonizando. Erisichthon, en el paroxismo de su maldición, había terminado por devorarse a sí mismo. Mestra lo hizo enterrar de la forma más digna que pudo, tras haber perdido el trono y su fortuna, y sobre todo, tras haber perdido el respeto de todos en la ciudad. Pero la tristeza por la muerte de su padre dio paso a una profunda sensación de libertad. Ahora podía hacer lo que quisiera, libre del compromiso filial que le había tenido esclavizada. Harta del mundo y de sus gentes, decidió adoptar la forma de una cierva y sumergirse en los bosques. Una manada de ciervos la acogió, y Mestra pasó los mejores años de su vida viviendo la vida sencilla de cualquier ser del mundo natural. Así pasó el tiempo, hasta que un día, la diosa Artemisa, deidad de los animales salvajes y los parajes puros donde ningún humano osaba posar sus pies, se presentó en el territorio de su manada. Artemisa se dio cuenta de inmediato de que aquella cierva no era una cierva normal, por lo que Mestra se vio obligada a abandonar el artificio que le otorgara Poseidón
y presentarse ante la diosa bajo su verdadera forma. Mestra le confesó que era hija de Erisictón, el que había arrasado el bosque sagrado de Deméter. Le habló de la maldición que había caído sobre él y de cómo ella había sufrido las consecuencias de aquel sacrilegio. «Tu amor filial y tu compasión por tu padre te precian», le dijo la diosa finalmente. «Puedes quedarte todo el tiempo que quieras en los bosques, pero sé consciente de que esto no es más que una huida. Algún día deberás regresar al mundo que te es propio, el mundo de los mortales humanos, y tendrás que reconciliarte con lo que hizo tu padre». Con todo, Mestra pasó un largo tiempo en los bosques, conviviendo con las dríadas de los árboles, como aquellas a las que su padre había dado muerte al talar sus árboles sagrados. Incluso hizo amistad con tres hermosos lobos, con los cuales recorría las montañas y cantaba la luna en las noches estivales. Pero al final, Mestra sintió que había llegado el tiempo de volver al mundo de los humanos, y sus pasos la llevaron precisamente al lugar donde había comenzado todo, a la que otrora fuera la arboleda sagrada de Deméter. Los tocones de los antiguos árboles estaban ahora medio ocultos entre los matorrales, y a pesar de los años transcurridos, una atmósfera de profunda tristeza gravitaba pesadamente sobre el lugar. Mestra se arrodilló ante el tocón del que hubiera sido el árbol más grande del santuario, aquel que su padre hiciera sangrar salvajemente, y se puso a cantar una canción, triste y quejumbrosa. En su interior lloró los estragos que había provocado su padre. Lloró el triste destino que le había traído su maldición y lloró por tantos años de voluntaria penitencia lejos de los mortales humanos, por ser hija de aquel que había profanado la sacralidad de la tierra. Y finalmente le pidió a Deméter una vía para la reconciliación de su estirpe con el mundo, con la tierra y con la vida. En ese momento, escuchó unas pisadas detrás de ella. Era Nisipe, ya muy envejecida, que no había querido alejarse del lugar en el que en otro tiempo había habitado la diosa. Mestra le dijo quién era, que era la hija del hombre que había traído la muerte y la destrucción a aquel lugar. Y Nisipe le explicó que ella había intentado detener a su padre, pero que había fracasado, y se había sentido culpable desde entonces por no haber sabido aplacar aquel hombre enloquecido. Las dos mujeres compartieron sus sentimientos y se consolaron mutuamente, y Mestra decidió finalmente quedarse a vivir en la que en otro tiempo había sido la arboleda sagrada, para ayudar a Nisipe en sus últimos años de vida y para aprender los caminos de Deméter. Juntas plantarían nuevos retoños de encinas en el bosque y la sagrada arboleda, y cuidarían de ellos mientras les veían crecer, lentamente, bajo las bendiciones de la diosa. No muchos años después, Nisipe abandonó este mundo para ir a reunirse con Deméter en su luminosa esfera, y Mestra pasó a convertirse en la sacerdotisa de la arboleda sagrada, cerrando así el círculo y conjurando definitivamente la maldición que había caído sobre su linaje a través de su padre. Invitó a las dríadas a que habitaran las nuevas encinas, y éstas aceptaron gustosa su oferta. Los árboles crecieron, y Mestra envejeció cuidando de ellos en compañía de las dríadas, hasta que por fin un día, la diosa volvió a habitar su arboleda sagrada. El daño que había provocado su padre había quedado finalmente restaurado. El sacrilegio del hombre, destrozando lo más sagrado de la naturaleza nutricia, había quedado cubierto, como si su transgresión jamás hubiera tenido lugar. Mestra supo entonces que su padre ya podía reposar en paz. Thank you.
Este mito griego pertenece a la colección de historias de la Tierra e ilustra el principio número 5 de la Carta de la Tierra, que insta a proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la Tierra, con especial preocupación por la diversidad biológica y los procesos naturales que sustentan la vida. De la Carta de la Tierra, como comentábamos antes, hablaremos a fondo en un programa posterior y la citaremos regularmente en nuestros programas. Pero primero tendremos que explicaros dónde podéis encontrar este antiguo relato. Radio Chacaruna, Colombia, la emisora de los hijos y las hijas del sol y la madre tierra. La historia que acabo de contar pertenece a la colección de historias de la Tierra. ¿Pero qué es la colección de historias de la Tierra? Para contárnoslo, nadie mejor que el propio Grian, puesto que la colección es el resultado de sus investigaciones en ciencias sociales. Bien, pues la colección de historias de la Tierra es un banco global de mitos, leyendas y cuentos tradicionales que tienen una característica especial, y es que son historias capaces de transmitir una visión del mundo sistémica, ecocéntrica y organicista, además de ilustrar los principios y valores de la Carta de la Tierra. Este banco global de historias se inspira en la bóveda global de semillas de Svalbard, que está situada en una isla del norte de Noruega, en el Ártico. En este banco global de semillas se están custodiando y conservando semillas agrícolas de todo el planeta. Semillas que, con las que, si hubiera una crisis global en nuestra Tierra, pues se podría preservar la alimentación a través de ellas. Es decir, se están preservando semillas para poder alimentarnos en caso de una crisis global. Como digo, la colección de historias de la Tierra está inspirada en esta bóveda global de semillas de Svalbard, de modo que es algo así como un banco de semillas culturales, un banco de semillas con el cual pretendemos preservar la civilización en caso de una crisis global. Y mientras tanto, si no hay una crisis global, pues con este banco de semillas culturales, este banco de historias, lo que pretendemos es construir una civilización muy diferente. Una civilización profundamente sostenible, una civilización basada en la justicia social y económica y sobre todo en la paz y la democracia. Es decir, una civilización basada en los valores y principios de la Carta de la Tierra. ¿Y qué es la Carta de la Tierra? Se preguntará más de uno, más de una, después de habernos oído hablar de ella a lo largo del programa. Bueno, la Carta de la Tierra es el único documento verdaderamente global del que disponemos en este momento a nivel internacional. Es un documento que se formuló y se redactó con la participación de decenas de miles de personas pertenecientes a innumerables culturas y tradiciones, que acordaron una serie de valores y principios comunes, valores éticos comunes a toda la humanidad. A diferencia de la Declaración de los Derechos Humanos, que fue redactada, fue consensuada principalmente por políticos y personas expertas en derecho, pero pertenecientes solo al mundo occidental,
La Carta de la Tierra, en la Carta de la Tierra participaron decenas de miles de personas de todo el planeta, de distintas culturas y tradiciones. De este modo, la Carta de la Tierra es la mejor referencia ética de la sociedad humana global para el siglo XXI. La colección de historias de la Tierra se basa en una investigación de doctorado realizada en la Universidad de Granada, pero con la supervisión metodológica de la Universidad de Edimburgo. Esta colección, en esta investigación se justificó que para superar el colapso al cual se está dirigiendo nuestra civilización por causa del cambio climático y la extinción masiva de especies, necesitábamos cambiar nuestra visión del mundo. Necesitábamos pasar desde una visión antropocéntrica a una visión ecocéntrica. Me explico. En este momento nuestra civilización tiene una visión del mundo basada en el ser humano. El ser humano como centro de todo. El ser humano sobre el cual todos los privilegios recaen sobre el ser humano. Toda decisión se establece pensando en el ser humano. Bien, pues necesitamos cambiar esa visión del mundo. Y tenemos que pasar a una visión del mundo donde el ser humano sea simplemente un hilo más de la trama de la vida. El centro ya no puede seguir siendo el ser humano, sino el planeta Tierra en su conjunto, con toda su comunidad de vida. ¿Y cómo pretendemos transmitir esa nueva visión del mundo para crear una sociedad sostenible, justa y pacífica? Bueno, pues pensamos hacerlo a través de las historias, de mitos, leyendas y cuentos tradicionales. ¿Por qué? Muy sencillo, porque estos han sido las herramientas educativas que todas las culturas a lo largo de toda la historia utilizaron para transmitir sus visiones del mundo. Son los elementos naturales para transmitir cualquier visión del mundo, pero en la colección están seleccionados. Son historias seleccionadas para transmitir una visión del mundo sistémica, ecocéntrica y organicista. Por otra parte, tenemos la esperanza, y creemos que lo conseguiremos, tenemos la esperanza de que la colección de historias de la Tierra será declarada algún día patrimonio inmaterial de la humanidad. Esto es algo que realmente creemos que podemos conseguir, porque estamos haciendo un recopilatorio, un banco global de mitos, leyendas y cuentos de todas las culturas del planeta. La colección de historias de la Tierra es un proyecto global gestionado por el Proyecto Avalon, una ONG educativa y activista con sede en España, aunque también con, sucursales en Argentina y en México. Proyecto Avalon está gestionando la colección de historias de la Tierra, pero no lo estamos haciendo en soledad. Tenemos el apoyo inestimable del Secretariado de la Carta de la Tierra, en la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas, en Costa Rica, y también el apoyo del Scottish International Storytelling Festival, el Festival Internacional Escocés de Narradores y Narradoras de Historias. Es uno de los grandes festivales del mundo de narración de historias, y también están apoyando muy seriamente esta colección de historias de la Tierra. Sol de medianoche.